Hola amigos de Cultura Puerto Montt, sean bienvenidos a esta nueva edición de los Encuentros Streaming desde el Teatro Diego Rivera. Hoy tengo el agrado de presentarles la cuarta y última versión de los Encuentros Clásicos desde la Casa del Arte Diego Rivera. Les recordamos al público que esta actividad es producida por la Corporación Cultural de Puerto Montt y financiada por la ilustre Municipalidad de nuestra capital regional. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Teatro Diego Rivera con público presencial, con aforo reducido, cumpliendo con todos los protocolos sanitarios como corresponde. Saludamos a todo el público presente y a quienes nos siguen a través de esta transmisión desde sus hogares a través del canal YouTube CCPM Cultura Puerto Montt y también a quienes nos siguen a través de nuestro fanpage arroba Cultura Puerto Montt. Para quienes deseen participar de esta actividad o de nuestras actividades en forma presencial, pueden visitar nuestra página web www.culturapuertomont.cl e inscribirse a través de los formularios que habilitamos todas las semanas para quienes deseen participar de nuestras actividades. De lo contrario, pueden seguir disfrutando desde la comodidad de su hogar a través del canal YouTube CCPM. Queremos destacar que la presentación que viene a continuación se enmarca dentro de la convocatoria que abrió la Corporación Cultural entre el 8 y el 22 de septiembre con el objetivo de promover la creación artística y la circulación de producciones de artistas locales, así como el desarrollo de nuestras plataformas de exhibición para los y las artistas de la zona. En este contexto, el dúo Inostrosa Rosales llega a presentarse hoy en el Teatro Diego Rivera. Ellos iniciaron durante la pandemia su trabajo artístico como dúo de música de cámara. Es así como Laura Rosales y Felipe Inostrosa juntaron sus habilidades musicales con el objetivo de difundir la música docta y latinoamericana en la región de Los Lagos. Además de lograr establecerse a nivel nacional e internacional como ensamble profesional de música de cámara. Ambos integrantes son docentes del Conservatorio y Bellas Artes del Sur de Puerto Varas. Por un lado, Felipe Inostrosa, destacado por participar en un festival en Alemania y ser el ganador del concurso de jóvenes solistas de la Universidad Católica de Chile en el año 2010 y 2013. Y por otra parte, Laura Rosales, maestra de música del Conservatorio de Cali y máster de piano en el Conservatorio del Liceu de Barcelona. Como agrupación participaron en el concierto del tercer aniversario de Combas y han sido parte del Confes de Puerto Varas. Actualmente se encuentran preparando su primer trabajo discográfico. Estimados amigos, desde sus hogares y a quienes el público tenemos presente, les dejamos en este escenario del Teatro Diego Rivera al dúo Inostrosa Rosales.
Laura y Felipe. Vamos a detenernos por 5 minutos mientras vamos con este intermedio para prepararnos para la segunda parte del dúo Inostroza Rosales. Muchas gracias.
Thank you.
Muy bien, amigos. Le retiramos el fuerte aplauso. Ahora sí. Muy bien. No se retiren, maestros. Reciban con un fuerte aplauso, por supuesto, al público presente en la sala del Teatro Diego Rivera, al dúo Inostroza Rosales, Laura y Felipe, grandes maestros, por supuesto. Me imagino que a través de nuestra página CCPM Cultura Puerto Montt, desde Cali, desde Colombia, tienen que estar orgullosos de ella, de Laura, que está con nosotros en el rincón del mundo, acá en Puerto Montt, entregando su talento. Laura, para ti, para tu familia, muchas felicidades. Amigo mío, eres de los nuestros, de nuestra zona, muchas felicidades. Felipe, también. Ha sido un tremendo concierto. Jamás esperábamos, como Cultura Puerto Montt, como Corporación Cultural, cuando se hizo el primer llamado, entre el 8 y el 22 de septiembre, encontrarnos con tanto talento en nuestra zona y terminar estos encuentros culturales, estos encuentros clásicos de la sala del Diego Rivera, por supuesto, con ustedes. Reiteramos el aplauso para Inostroza, el dúo Inostroza Rosales. Y con este aplauso, que lo vamos a hacer extensivo para quienes han hecho que todas estas semanas sean cada vez mejores a través de nuestro equipo técnico, nuestros amigos del sonido, de cámara, iluminación, para lo que ustedes ven en sus casas a través de canal YouTube CCPM Cultura Puerto Montt, sea como ustedes han esperado. Los esperamos en otra oportunidad. Que sigan disfrutando, por supuesto, y quienes quieran seguir interiorizándose lo que hacemos de nuestras actividades a través de nuestra página web www.culturapuertomontt.cl. Muy buenas noches, que estén muy bien.